Continuamos hablando acerca del clima. La Conred ha brindado información acerca de los estragos que ha dejado la lluvia en las últimas horas. Ligia Toledo con los detalles. Adelante. Así es, buenas tardes, Eli. Te comento que el personal de Conred mantiene el monitoreo constante en todo el territorio nacional y solamente en la temporada de lluvias 2019 han atendido al menos 300 incidentes y ya se presentaron las primeras emergencias por la lluvia que ha mencionado los pronosticadores de Insibume que va a continuar en el territorio nacional. Recordemos que a partir del jueves y hacia el día sábado tuvimos una disminución en el registro, pero esto ha cambiado a partir del día domingo. Actualmente estamos siempre en el monitoreo de estos dos sistemas de baja presión, las condiciones de lluvia que se han tenido. Recordemos situaciones que hemos dado respuesta, si hablamos de los últimos 7 días, los problemas que se presentaron por el derrumbe en Chinautla, acá en el departamento de Guatemala. Tuvimos una inundación también en Suchitepeque, reportada ayer lunes en horas de la mañana también, el problema que se ha dado por el colapso de un muro en una escuela en Cubulco, esto en Baja Verapaz, y actualmente el monitoreo que estamos realizando por estas condiciones de mal tiempo, las lluvias en el área de la costa sur, por el incremento en el caudal de algunos ríos que en algún momento también se podrían desbordar y afectar a la población, pero por el momento ha sido la situación, el seguimiento también esta mañana en cuanto a un derrumbe que se registra en el kilómetro 121, esto en la ruta interamericana, y también el problema que se presentó por dos árboles que cayeron en el sector del Naranjo, esto en el municipio de Misco, siempre Guatemala. Es el seguimiento que tenemos y las condiciones de lluvia que se esperan por lo menos en las próximas 36 horas. Tenemos hasta este momento dos albergues, alrededor de 47 personas que se están atendiendo en estos dos centros, uno acá en el departamento de Guatemala por la situación que se presentó en Acatán, en zona 16, y el otro por una inundación en el área de San Antonio Suchitepeques, esto en Suchitepeques, por una inundación también que se presenta. Y ahí pues los recursos también que se han movilizado para la atención de las personas que resultaron afectadas. Recuerde el número 119 para reportar cualquier incidente ocasionado por derrumbes, deslizamientos e inundaciones. Ya la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres en distintas localidades está tratando de prevenir a la población ante cualquier emergencia. Con esto, Eli, regreso al set de noticias. 7.